Reyes. Ya se escucha todas mis tallas aquí. Ruidoso, porque son dos. La absoluta figura y nadie te puede ganar en ninguna competencia. No, creo que la verdad es que me ha ido muy bien en mis últimas competencias y me da mucho gusto porque ha valido el esfuerzo, todo el trabajo y todo el sacrificio, y creo que pues los resultados pues ya los vi. Pero ya tienes un tiempo, recuérdanos, ¿cuántos años tienes en este deporte de figura? Llevo entrenando y haciendo ejercicio, llevo 18 años. 18 años, pues ahí está el resultado, ¿eh? Una mujer musculosa pero hermosa, mucha definición y feminidad. Gracias. Sí, la verdad es que siempre, desde siempre me gustó esa categoría. Y siempre me definí por esa. Y cada año lo que he hecho en mis competencias, pues es mejorar y dar mejor resultado que el año anterior que competí. Ese es el chiste de esto, ¿no? No es para todas, ¿eh? De hecho, en mi opinión, figure es lo más difícil de todas esas categorías. Porque tienes que equilibrar el músculo, simetría, la feminidad. Sí, son muchos parámetros los que tienen que calificar en figura. Y sí, de repente hay competidores que cubren con alguno, pero tal vez les falta. Entonces eso es, como tú dices, equilibrarlo y mantenerlo y mejorarlo, ¿no? Sí. Recuérdanos tu estado. Estoy aquí del Distrito Federal. Metropolitana. Sí, de la Ciudad de México. Okay. Sí. ¿Tus próximos pasos? Pues lo que quisiera ir es a Norteamérica. Norteamérica, la próxima semana. Busca a lo mejor un carnet pro por esta señorita tan guapa. Gracias, ¿sí? Muchas gracias. Les mando un saludo y me buscan en Facebook como Karina Telles Cuevas. ¿Algún agradecimiento? Sí, a mi familia, a mi hija, que es la que aguanta mis malos ratos. A mi novio, que estuvo conmigo en todo momento, ya sabes, acompañándome en todo, hasta por recoger el bikini y todo. Y sí, a mi entrenador, y mi amigo Gustavo, que son mis patrocinadores. Entonces a ellos les quiero agradecer mucho todo el apoyo. Y a mi amigo Pepe Paredes también. Bueno, le deseamos a Karina muchísimo éxito la siguiente semana en el Campeonato Norteamericano. Estoy seguro, presiento que va a haber una victoria por ahí. Gracias. Muchas gracias, les mando un beso. Bueno, hasta la próxima, que nunca te des por vencido. Una